El departamento de Arauca sigue convulsionado. Los últimos días, tres atentados terroristas perpetrados por estos bandidos miserables y vergüenzas del ELN, alterando el orden público. Pero no contento con eso, qué casualidad, se suman unos bloqueos por parte de las mal llamadas organizaciones sociales, quienes reclaman unas reivindicaciones, unos reclamos que le hacen al gobierno con unos compromisos que han hecho ya trasnochados. Es el pan de cada día y la excusa para desestabilizar al departamento de Arauca, afectando la movilidad, el ya deteriorado empleo en el departamento, desempleo en el departamento, al comercio y todas las actividades del día a día del departamento de Arauca. Tienen bloqueadas las vías del departamento. Se tomaron la gobernación de Arauca con cambuches y demás. Y uno no se opone a que hagan sus protestas y demás. Pero ¿por qué perjudicando siempre a los ciudadanos? Esto no lleva sino a entristecer más la ya difícil situación del departamento de Arauca. Yo sí les pido desde el gobierno nacional que se hicieran unos acuerdos con estas organizaciones sociales, pues que cumplan o hablen con ellos, se sienten, vayan al departamento y pongan la cara al gobierno nacional y no sigan dejando al departamento con esa crisis tan difícil de orden público, de homicidios, de secuestros, de extorsiones de estos sinvergüenzas de FARC y el ELN, y ahora le suman las llamadas organizaciones sociales a este bloqueo en todo el departamento. Tienen bloqueada, por ejemplo, el ingreso a la zona petrolera, en donde perjudican alrededor de 2.000 empleos directos en todo el departamento. Y a uno sí le preocupan estos temas. Pero además son tan atrevidos las organizaciones sociales que están pidiendo en este último pliego, pidiendo que cambien, que trasladen, se toman atribuciones, que le piden al gobierno nacional que trasladen a los comandantes de las fuerzas militares allí y de policía. ¡Qué atrevidos! Si la historia es otra, allá conocemos quiénes son los que están del lado equivocado y quiénes son los que le hacen daño al departamento. Entonces, yo sí le hago un llamado al gobierno nacional, al comisionado de paz y al gobierno, que va y ponga la cara. Si hizo unos acuerdos en una manifestación pasada con estas organizaciones sociales, entonces póngale la cara, cumplan lo que acordaron o vaya y resuelvan la situación, pero no pongan a 300.000 habitantes hoy otra vez en estas dificultades que tiene el departamento. Es muy triste, presidente, lo que nos pasa en Arauca. Es muy lamentable. Y lo peor es que no ve uno la voluntad desde el orden nacional para ir a resolver lo que está pasando en la región. Y también, por último, en este caso, a mí sí me parece muy extraño, porque es que estas organizaciones sociales o algunas ONGs, unas muy trabajadoras, otras sinvergüenzas, parecieran mandaderas, reclaman unos hechos, acusan a las instituciones legalmente establecidas y que hacen un trabajo todos los días en la región o en las regiones, pero no reclaman otros hechos. No los veo reclamándole al ELN y a las FARC de frente por los homicidios que todos los días cometen allí, por los secuestros, por las extorsiones. Ahí sí no se atreven a decir de frente al ELN el daño que causan todos los días en Arauca. Lo primero es reclaman unas cosas y otras. Nos pareciera que entonces la defensa que dicen ellos de derechos humanos entonces fuera sectorizada, o es que es por estatus, o es por conveniencia, o es que son mandaderas. Algunas, no todas. Gracias, presidente.